Hoy les voy a contar cómo será la policía en GTA 6. Hay grandes cambios para que sea mucho más realista. Bienvenidos a un nuevo video. Les voy a hablar de detalles confirmados de cómo va a funcionar la policía en GTA 6. En general va a haber muchos cambios en comparación a los juegos anteriores para que tengan una actuación mucho más realista. Esto en algunas ocasiones nos va a beneficiar y en otras nos va a perjudicar. En GTA 6 las fuerzas de seguridad van a tardar en llegar a la zona del crimen, no van a aparecer de la nada como en otros GTA. En los GTA anteriores, una vez que despistabas a la policía, te podían ver con el mismo coche con la misma patente y no te reconocían. Eso ya no va a pasar en grandes Auto 6. No te van a disparar con gatillo fácil, primero van a buscar detenerte. Si estás en un tiroteo y ya no te resistís, ellos también van a dejar de disparar y te van a llevar detenido. Dependiendo de la situación, la policía va a actuar de diferente manera. Si robas una tienda, por ejemplo, y llega la policía antes de que escapes, no van a entrar ni tampoco te van a disparar, sino que van a rodear el local hasta que salgas. Por el momento, no sabemos si va a haber manera de negociar con los policías para que te dejen escapar sin que haya heridos. Básicamente, la policía de GTA 6 va a ser muy pero muy realista. Y Rockstar ya le está enviando correos de GTA 6 a algunas personas. Si no sabes de qué estoy hablando, anda a ver este video que te estoy dejando en pantalla para enterarte de todo. Un saludo y hasta la próxima.